Bienvenidos a este su canal, El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y el día de hoy no vamos a preparar un platillo, vamos a preparar un postre para los pequeñines de la casa. Es muy sencillo, es muy fácil y es muy económico. Todos conocemos el tradicional pay de limón, el que hacemos con galletas María, la crema de limón, otra capa de galletas Marías, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más divertido para darle otro tipo de presentación. Les recomiendo que si gustan en este postre sí pueden ayudar a los pequeñines de la casa, ya que a veces es bonito involucrarnos un poquito en las tareas del hogar. Así que me acompañen. Los ingredientes para este pay de limón divertido son un paquete y medio de galletas Marías o galletas de vainilla, las que tengan a la mano, media barra de mantequilla derretida, dos sobrecitos de grenetina, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un cuarto de media crema, jugo de limón, colorantes en gel y confitería. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra gelatina. Acuérdense que al hidratar, nada más vamos a disolver los grumos y dejar que se haga como una esponjita. Vamos a reservar. En nuestro procesador de alimentos, si no lo tienen, acuérdense que no pasa nada, podemos meterlas en una bolsita con el rodillo, haciendo de cuenta que es el marido, le vamos a dar fuerte hasta que se haga un polvito, que no quede nada de grumos, ¿sale? Ya que esté hecho polvo, vamos a incorporar nuestra mantequilla y volvemos a mezclar. Yo tengo previamente un molde que tiene su aro para desmoldar. Si ustedes no lo tienen, pueden hacerlo en cualquier refractario, no hay problema. Aquí es donde pueden ayudar los pequeñines. Voy a reservar esta parte porque les voy a dar un tip de cómo también poderlos usar para las mesas de postres o, ¿por qué no?, también para vender. Se le presionan aquí. Con tu manita le vas a presionar así. Eso. Con las manos. Bien, que quede bien esparcido. Fuerte. Aquí hoy tengo un ayudante, es
una de mis termitas, es la más chiquita. Y este es uno de sus postres favoritos. Lo que no sabe es que ahora va a ser diferente. No es como el que siempre le hago. Ella siempre se queja porque cuando lo llegamos a comprar en la calle, lo que hace es que dice que le falta más crema de limón. Y que el que le hace su mami tiene mucha crema de limón. Entonces, ahorita ya está bien este. Tiene que estar bien compacto esto. Aquí sí vamos a ocupar nuestras manos. Y lo vamos a reservar. Les dije que había reservado una cantidad. Esta presentación yo la conocí hace como unos 3 o 4 años más o menos. Con una chica que los vendía en los bazares. A mí se me hizo una idea muy buena. Era una presentación bien bonita y muy original. Pero le perdí la pista a la chica. Ella los vendía así en el metro. Y la verdad es que no sé por qué dejó de vender, porque la verdad la idea que traía ella era un muy buen concepto. A veces las chicas se desaniman porque no tienen la suficiente venta, o porque pierden el interés, o no sé. Pero bueno, a mí se me hizo muy bonito así. Vamos a llevar esto al congelador y ahorita preparamos nuestro relleno. Bueno, aquí vamos a preparar nuestro relleno. Vamos a incorporar todos los ingredientes en la licuadora, o aquí yo me voy a ayudar del procesador. Acuérdense que es la leche evaporada, la media crema, la leche condensada, nótese que no lo abrí bien. Pero vamos a darle así. Este mismo le pueden cambiar el jugo de limón por jugo de naranja, jugo de mandarina. Y ya nos queda otro postre. También con jugo de naranja sabe bien rico. A mí así me gusta, pero como este es postre prácticamente para mis hijas, entonces lo vamos a hacer de limón. Vamos a poner el jugo de limón. Yo ocupé más o menos el jugo de unos 7 limones grandes. Nuestra grenetina, que la metimos al micro por 30 segundos nada más para que se volviera líquida. Y vamos a mezclar. Nuestro molde en el congelador más o menos es en lo que preparamos el relleno, unos 10-12 minutos. Les dije que iba a ser un postre diferente y divertido. ¿Por qué? Bueno, en la receta les indiqué que teníamos que tener unos colorantes. Y es que entre capa y capa lo que vamos a hacer es pintarlo. ¿Sale? Vamos a dividir nuestra mezcla en la cantidad de colores que queramos. Yo voy a ocupar 5.
aquí vamos a poner el color que queremos. Vamos a empezar con el amarillo. Ya la intensidad del color depende de cómo lo quieran ustedes. Yo lo voy a hacer así clarito porque no los quiero tan encendidos. Déjenme, voy por mi molde para que de una vez pongamos la mezcla. Miren. Entre cada capa vamos a estar llevándola al congelador. Más o menos entre cada capa nos vamos a tardar entre 10-15 minutos. El primer color es el más difícil porque como medio lo absorbe un poquito la galleta, pero no pasa nada. Vámonos al congelador y ahorita en 10 minutos regresamos. La cantidad de color o la intensidad del color va a depender ya de ustedes. Estos colorantes en gel los pueden encontrar en cualquier tienda de materias primas, en Walmart, en Estados Unidos en las tiendas de Macy's o algo así he escuchado, o las tiendas de dólar. En sí no es difícil conseguir estos. Y así nos vamos a ir con cada capa. Aquí me van a salir todavía para dos colores más. Ahorita les enseño cómo queda. Bueno, aquí ya terminamos de desmoldar. Lo único que nos queda es poner unas cuantas decoraciones con nuestra duya. Esta no es otra cosa más que crema tipo chantilly o crema batida. Les decía yo que esta la pueden ocupar para mesas de dulces o mesas de postres. Hay unas copitas así que venden o los vasitos. Y ya nada más nos quedaría terminar de decorar. Ya esto es a su gusto. A mí me gusta darles ideas también para que puedan ganar un dinero extra. Les comentaba el caso de esta chica donde yo conocí esta presentación. Y ella nos entregaba así en el metro. Cuando yo conocí este postre con ella, bueno, la presentación, lo compraba yo con ella en 50 pesos, me parece. Y te lo daba ella así ya con todo y el tarrito. Y creo que es una forma bonita, ¿no? También se ve coqueto para las mesas de dulces. Y les decía que también lo pueden incluso hasta vender, ¿por qué no? Ya saben que aquí opciones damos muchas. Y siempre va a ser para que puedan tener un ingreso extra. Principalmente con esto de los postres. A mí me toca la parte sucia, el trabajo, que es la de probar, o se hace la hora chavochona. Yo sí soy de postres, a mí sí me gustan. Aquí están los colores. Es pay de limón, pero la verdad es que está buenísimo.
Está bien rico. Acuérdense que este es el Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz. Este es su canal, ustedes lo hacen, así que si les gustó mi video, por favor, manita arriba, denle compartir y suscríbanse a mi canal. Nos estamos viendo. Adiós.